Gente de Infovehículos RD, yo soy Víctor Sánchez. En este video vengo a hablarte sobre un tema que lo hablé hace casi cuatro años cuando abrimos como Infovehículos, que casi ni le dábamos calor al canal de YouTube. Es el video más visto que tenemos en YouTube, pero queremos hacer un remake, eso no bonito en inglés, porque mucha gente nos sigue preguntando y a veces los videos por el tiempo se van quedando atrás. Y es sobre qué diferencia de consumo hay en un vehículo cuatro cilindros y seis cilindros. Obvio, yo no te voy a hablar de una diferencia entre un Corolla con un motor 1.8 y por ejemplo, una Ford Explorer con un motor 3.6 o más antigua con un motor 4.0, porque no sería una comparación justa. Lo que yo te voy a hablar es la comparación en por ejemplo, una Highlander cuatro cilindros 2016 y una Highlander 2016, 6 cilindros, una Santa Fe 2010, por ejemplo, 4 cilindros, y una Santa Fe 2010, 6 cilindros. Para que tengas una idea, vehículos similares con motorización diferente: un Canary 2008, motor 4 cilindros, o un Canary 2008 con el motor B6, que no hay B4, ¿eh? olvídese de eso. Una vez si quiero, unos B4, pero la B es porque es en forma de B que están los cilindros. Entonces, cuatro cilindros lineal, B6 porque están así los cilindros. Eh, le di cultura con el tipo de info Cultura con mucha fritura, vamos a cambiar el nombre. Señores, entonces, lo que quiero decirle con esto es: Usted a veces no compra o se tranca. No, porque el seis cilindros, regularmente los motores seis cilindros, con el tiempo. Arias repuestos y lubricantes. El edificio grandote en Ensanche la Fe. Somos especialistas en las marcas Toyota, Lexus, Volvo y tenemos de todo para tu camioneta Isuzu D-Max, Nissan Frontier, Mitsubishi L200, entre otros. Piezas con garantía y calidad. Áreas, repuestos y lubricantes. También tenemos baterías y montura para tus cristales. Nuestro servicio al cliente es nuestra carta de presentación. Te lo recomienda Víctor Sánchez de vehículos RD. Áreas, repuestos y lubricantes, una pieza importante en tu vida. Aguanta más porque porque es un motor que va llevando como desplazando el vehículo de una manera más suave, es decir, en carretera hay que acelerarlo menos, en la ciudad tiene mejor arranque, y es verdad que para el mantenimiento va a ser un poco más costoso porque te va a consumir un cuarto más de aceite, por ejemplo, el cuatro cilindros va a tomar cinco cuartos, por ejemplo, y el seis cilindros seis eh, o, o siete, el cuatro cilindros lleva cuatro bujías nada más, el seis cilindros lleva seis bujías. Esto hablando es de vehículos normales, no de esos Mercedes-Benz que llevan. 16, 20 bujías, estoy hablando de vehículos normales. Entonces, con esto usted dirá, bueno, sí, pero yo me ahorro aquí, pero ¿y el consumo? Un vehículo cuatro cilindros como ventaja tiene mantenimientos más económicos y un consumo menor, pero ¿qué tanta diferencia? Yo diría que aproximadamente entre 2 y 4 kilómetros por galón es lo que tú vas a notar de diferencia real, es decir. Un vehículo 4 cilindros te va a dar 26. Un seis cilindros te va a dar 22. Un seis cilindros te va a dar 20, 21, 19 y el 4 y el cilindros 23, 24, 25. Usted lo puede comprobar con un Accord, con un Camry, con una Highlander, con una Sorrento, y se dará cuenta de que la diferencia a veces es hasta mínima de 2 kilómetros, 1 kilómetro por galón. Entonces. Cuando yo vaya a lugares como Constanza, que son lugares que tienen una carretera con, con ciertas dificultades para, para un vehículo, para ciertos retos, ¿vale la pena entonces el seis cilindros? Definitivamente que sí, señores. Para mí, vehículo grande, motor grande. Ese es mi, mi concepto. ¿Por qué? Porque usted es una jipeta que amerite tener un seis cilindros. No estoy hablando de jipeticas como la Cereberra, Ford, Tucson, que son jipetas, son carros con gomas altas. Estoy hablando de una Jeepeta más grande, como por ejemplo, una Highlander que tiene capacidad para montarte siete personas, cuando tú vas con siete personas y dos bultos grandes atrás, un 4 cilindros vas a sentir que como que le falta potencia. Pero cuando tú vayas en un 6 cilindros, su desplazamiento será mayor. Esto hace que este motor trabaje a menores revoluciones y eso trae menos consumo, menos desgaste. Es decir, ¿Cuál me conviene realmente, un cuatro o un seis cilindros? Yo te diré que eso dependerá. Si eres una persona, por ejemplo, que trabaja en la calle como vendedor, visitadora médico, eh, no sé, cualquier cosa que tenga que andar mucho en la calle, y no sales a pueblo, tu vehículo casi siempre va vacío, o sea, contigo nada más, y un bultico, un par de cositas atrás. Realmente el cuatro cilindros te va a funcionar más. ¿Por qué? Porque en la ciudad se desplaza de una manera bien. Eh, vas a tener mantenimientos mejores y vas a tener un pequeño ahorro también al final del mes. Ahora, si tú eres la persona que usa tu vehículo para la ciudad, pero también eres un poco aventurero, no eres tan, tan ruta paraguaya, sino que te vas a la playa por lo menos un par de veces al, al mes, eh, o a una vez al mes, que te vas para un campo, o sea, que tienes por lo menos una salida en carretera al mes. Y tienes familia, ¿verdad? Que normalmente vas a montar un par de bultos. Eh, un niño con un asiento de niño. Un, 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 un espacio para él. Que vas con la suegra. Que te llevas un perro. O sea que tiene cierta carga en el vehículo. Entonces yo te recomiendo el 6 cilindros. Porque al final cuando tiras cálculo. Será la mejor opción. En potencia y en durabilidad. Así que analiza eso. Para aquellos que me preguntan. Lo compro de 4 de 6. Hay opciones. Por ejemplo el Canry 2007-2008. Ese motor consume mucho aceite, ahí definitivamente yo lo prefiero seis cilindros. Hay otras opciones, por ejemplo, que el cuatro cilindros usa turbo como vehículos modernos, como esos motores, por ejemplo, que trae la Ford Explorer, motores modernos, el EcoBoost, que tienen un sistema eh, diferente en cuatro cilindros, yo prefiero ahí seis cilindros también, porque son menos tecnológicos y son menos problemáticos con el tiempo. Yo me inclino por vehículo grande, motor grande. Ahora, si a usted le gusta la ciudad, cómprese su cuatro cilindros. Espero que este video te haya gustado. Síguenos en las redes sociales: Arroba, infovehículosRD, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. Don, sábado, oye, de qué domingo, señores. ¿Dónde yo estoy sacando domingo? Eh, tenemos un año y pico ya que no estamos los domingos, pero tengo el chile reseteado. Sábado, 10 de la mañana, por Kikey FM, 96.1, Santo Domingo Sur y Este, 98.5. Para todo el Cibao Infovehículos Red de Radio Víctor Sánchez y un elenco ahí está con ustedes para que se lo disfruten señores se me cuidan bye bye.